A las 10 de la mañana de este viernes 12 de julio, algunos veedores, gremios, usuarios de la salud, autoridades, líderes políticos y comunidad en general se concentraron frente a las instalaciones de la EPS Medimás, protestando por los incumplimientos económicos que esta empresa le ha hecho a la Clínica Santa Cruz de la Loma, lo que le ha provocado una crisis financiera. Estamos acompañando a la ciudadanía sangileña en un llamado de atención que le está haciendo a Medimás, a la Superintendencia de Salud y al alto gobierno ante la inminencia del cierre de la Clínica Santa Cruz de la Loma. Si bien es cierto, es una clínica de carácter privado, es una clínica que presta un servicio, un derecho fundamental de los ciudadanos de la provincia guanentina, como es el derecho fundamental a la salud. El colapso de esta clínica sería fatal para los sangileños y para toda la provincia guanentina. Eso es lo que queremos decirle al señor gobernador, al señor secretario de la salud del departamento, a todas las autoridades de los diferentes órdenes, para que nos escuchen y para que nos ayuden. Si colapsa la clínica, el hospital de San Gil no tiene la capacidad de atender a la población. La clínica atiende más de 50 mil usuarios de Medimás y alrededor de un 10% que es de otra tipo de empresas prestadoras de servicios de salud. Esa es la situación que queremos dejarles hoy sentada acá. Tenemos que pronunciarnos, había que hacerlo y lo estamos haciendo. La población tiene un descontento total porque pues entiende que la clínica es de los sangileños en últimas, y pues preocupa que a dónde va a ir toda esta población cuando se cierre la clínica. Los incumplimientos de Medimás no es solo a los centros de salud, sino también a los usuarios, quienes piden a la EPS le respete el derecho a recibir un servicio de salud acorde a las necesidades de las personas. Hace 15 días estuve en la clínica, donde recibí una atención excelente, a pesar de que Medimás no les paga y han llegado a la desfachatez de decir que Medimás es de la clínica o que es de lo mismo, y resulta que no. Medimás, la clínica simplemente le está prestando un servicio a Medimás, y estos sinvergüenzas a nosotros por nómina nos descuentan mensualmente los aportes, aparte de lo que tengamos que pagar como cuota de copago, y sin embargo, esta es la hora que no les han pagado. Mire, yo sí considero esa pobre gente, tanto personal de servicios, enfermeras, médicos y demás personal que labora ahí en esa clínica, que estén en este momento atravesando una situación crítica, tenaz, porque no les pagan. ¿Quiénes son los culpables de esos? El sistema corrupto que maneja esta salud. Solo un puñado de usuarios y sangileños fueron los que acudieron a este llamado, quienes después de dos horas frente a las instalaciones de la EPS, decidieron marchar hasta la Clínica Santa Cruz de la Loma. Hoy le estamos diciendo a Medimás que no soportamos más los malos servicios que viene prestando a los sangileños y también a los habitantes de los 18 municipios de la provincia guanentina, porque no es solamente la oficina de San Gil atiende a los sangileños, sino también a toda la población campesina y habitantes de los 18 municipios de esta provincia de Guanentá. No podemos seguir permitiendo que nos sigan tratando como pordioseros, negándonos las citas especializadas, o si las dan, no las conceden cuando se les da la gana, no cuando el paciente las necesita. Lo mismo los medicamentos, nos los están entregando a cuentagotas, como si fuera una limosna, a sabiendas de que todos los usuarios afiliados a Medimás estamos pagando una mensualidad por ley de la salud, y sin embargo nos están dando este tratamiento inhumano. Un funcionario de la clínica y de algunas empresas prestadoras de salud comenta que el problema no es de las IPS o de las EPS, sino de la controvertida Ley 100. El problema de base y la raíz del problema no se llama Medimás ni se llama las EPS en el país. Yo conozco muy bien el problema de la raíz, y el verdadero problema radica desde hace 24 años, 29 años en Colombia. En el año 93, como senador ponente, Álvaro Uribe Vélez creó una ley que se llamó la Ley 100, y fue sancionada por el gobierno, por el Senado en el 93, y se puso, y fue efectiva y llegó vigencia en el 95, en el año 95. El problema es ese: con la Ley 100 lo que se hizo fue volver la salud una mercancía, volver la salud un negocio.
Y de ahí para acá, esa ley 100 ha permitido que muy pocas personas en el país se enriquezcan, se hagan muy ricos, multimillonarios, pero desatendió en gran medida a los usuarios del sistema de salud. Entonces, lo que nosotros tenemos que es buscar la raíz del problema, es la ley 100, no es la EPS llamada Medimás o Comedia. No, aquí pueden cambiar y aquí pueden acabar Medimás, como ya acabaron Salucó, como ya acabaron Café Salud, pueden acabar Medimás y nombran otro, o le ponen otro nombre al negocio y va a seguir siendo el mismo, un negocio rentable de la salud que enriquece a unos cuantos y desatiende a todo el mundo.